A continuación, vamos a introducir las aplicaciones lineales, que son funciones de un espacio vectorial a otro. Y también vamos a presentar la relación que tienen con las matrices. Primero, definimos las aplicaciones lineales, sea f una función de un espacio vectorial U a un espacio vectorial W. Se dice que f es una aplicación lineal si para todos vectores u, v y todos escalares lambda mu, f de lambda u más mu v es igual a lambda f de u más mu f de v. Además, se dice que f satisface la propiedad de linealidad. Un poco de notación. F de u se llama la imagen de u por f. Ejemplos. Aquí tenéis unas aplicaciones lineales. Omitimos la verificación. Es decir, omitimos de demostrar que son lineales. Pero os animamos de comprobarlo vosotros mismos. Otro ejemplo, en el plano real, en R2. Suponemos que queremos efectuar una rotación de ángulo pi sobre 3 en el plano real. De hecho, esta transformación, como todas las rotaciones, es una aplicación lineal. Y formalmente está dada por esta función. Vamos a mostrar que la rotación de ángulo pi sobre 3 corresponde a una aplicación lineal. La rotación f, la función f, admite la expresión siguiente. Y en efecto, f satisface la propiedad de linealidad. Es decir, que f de lambda xy es igual a lambda f de xy. Y, por otro lado, la imagen de una suma por f es igual a la suma de las imágenes por f. Notamos que lo que hemos mostrado no corresponde exactamente a la definición, pero no es un problema, ya que en realidad estas dos igualdades son equivalentes a la propiedad de linealidad. Además, usando la notación matricial, notamos que f se puede escribir como el producto de una matriz y de un vector. A saber, la imagen del vector xy por f es igual al producto de esta matriz con el vector xy. Otro ejemplo, definimos la aplicación lineal siguiente. F es una función de R3 a R2, tal que el vector xy z se transforma en el vector x más y, x menos z. Mostramos que esta función es una aplicación lineal. En efecto, f satisface las dos propiedades de linealidad. Tomamos nota de las propiedades otra vez. F de lambda u es igual a lambda f de u, y f de u más v es igual a f de u más f de v. Esta aplicación lineal también admite una representación matricial. Se trata de una matriz 2 veces 3, tal que su producto por el vector x, y, z corresponde a la imagen de x, y, z por f. A continuación, vamos a ver que todas las aplicaciones lineales admiten una representación matricial.
Bien, sean V y W dos espacios vectoriales sobre K, estos espacios tienen dimensión n y m respectivamente, y fijamos dos bases B y B' de U y de W respectivamente. Ahora, sea F una aplicación lineal y consideramos las imágenes de los vectores de la base B por F. F de B1 igual a W1 hasta F de BN igual a WN. Ya que B' es una base de W y en particular es un conjunto generador, esto nos permite describir cada vector WI como combinación lineal de los elementos de la base B'. Por otro lado, y por la misma razón, para cualquier V en el espacio V existen escalares tal que el vector V es igual a una combinación lineal de los vectores de B. Y notamos que todas estas expresiones son únicas porque las bases consisten en vectores linealmente independientes. Consideramos la imagen de V por F y usando la propiedad de linealidad expandimos la expresión, sustituimos los F de BI por las expresiones anteriores y deducimos que F se puede escribir de la manera siguiente. Reunimos los términos y reconocemos el producto matricial de los alfa i con los lambda i. De manera más compacta, concluimos que las coordenadas de la imagen de V por F se pueden deducir haciendo un producto matricial. Por otro lado, si tenemos una matriz A de tamaño m veces n y definimos a la función siguiente, donde los mj se calculan haciendo un producto matricial, podemos deducir que esta función es una aplicación lineal. En resumen, módulo un cambio de base, existe una correspondencia entre las aplicaciones lineales y las matrices M veces N. O, en otras palabras, una vez que hemos fijado a dos bases, una para cada espacio, es lo mismo definir una aplicación lineal o dar una matriz.